Total que le dije, si no vas a pagarme, me voy. Claro. Me subí al tractor. ¿Qué le pasa a este, pues? Yo qué sé, sigue. Bueno, pues nada, eso. Total que me subo al tractor y entonces va el tío con todo su burro y me dice que le debía dinero yo a él. Así que me bajó del tractor. ¡Ahí va! ¡Suéltame la pizza! ¡Suéltamelo! Iniciando informe de invasión para nave nodriza. Llega el otoño y con él la época de celo. Necesito descargar feromonas de forma urgente o de lo contrario me voy a volver loco. Tengo que aparearme inmediatamente. A ver, es que en la Tierra aquí es muy diferente, ¿eh? Claro, claro. Claro, si quieres aparearte, tienes que cortejar primero. Claro, claro. ¿No? Aparearse aquí en la Tierra es muy difícil, ¿eh? Prácticamente imposible, ya te lo digo. ¿Pero qué dices? Eso es difícil para ti y cada día más. Yo solo digo que no sé cómo será en otros planetas, pero que aquí en la Tierra aparearse es muy complicado. A que no le hagas caso a este. Lo que pasa es que no se puede ir a lo bruto. Claro, claro. A ver, tienes que empezar, por ejemplo, diciendo cosas bonitas. Dices, pues, ¿qué ojos más bonitos tienes? ¿Sabes? Cosas así. ¿Qué ojos más bonitos tienes? Gracias. ¡Para, hombre! ¡Que no se puede ir tan rápido! Tienes que conversar, iniciar una conversación, yo qué sé, algún tema, por ejemplo. ¿A ti qué te gusta, José Miguel? ¿A mí, en la vida? Sí. Las madejas. Bueno, pues ahí hay un tema, las madejas. ¿A ti te gustan las madejas, E.T.? A mí me gustan las madejas. ¿A ti te gustan las madejas? ¿A ti te gustan las madejas? ¡Buah, a mí como locura! ¡Buah, a mí con locura! Pero a mí me gustan muy hechas, ¿eh? ¡Buah, todos los días me como 12 o 14! Las aguas sí, las pongo primero en agua, con un poquito de ajo, de cebolla y perejil, y luego las echo. Un poco de coñac y bien de vino blanco. Y a continuación las pongo... ¡Rápido, hombre, por favor! Bueno, yo me voy, oye. Que no te vayas, hombre, échale una mano a tu amigo que se quiere aparear. Bueno, me quedo, pero yo a este lo ato. A ver, E.T., tranquilízate. Vamos a ver, hay que ir más despacio. Pues tienes que, yo qué sé, por ejemplo, invitarle a cenar, luego ir al teatro, claro, claro. Algo, tomarse su tiempo. Ahora lo he entendido todo. Al parecer, los terrestres tardan mucho más tiempo en aparearse porque anteriormente hacen un proceso larguísimo y aburrido que llaman cortejo. Ahora que tengo toda esta información, muy mal se tienen que poner las cosas para que no me aparee. Seguiré informando. Hola, gapito. Hola. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien. Estás distinto. Estás guapo. Gracias. Siéntate aquí un poquito. No, es que me tengo que ir a recoger el tractor al taller. ¿Qué te sientes? Pero un momentico. A mí me gustan las madejas. Ah, mira. Las lavo muy bien y las preparo con ajico, perejil, una hoja de laurel, vino y mucho coñac. Y luego las hiervo en agua caliente. A mí es que no me gustan las madejas. Joder. A mí en realidad es que todo lo que es casquería no me gusta. A mí tampoco. Pero si las madejas son casquería. ¿Qué orejas más bonitas tienes? ¿Ah, sí? Pues fíjate que me dicen desde pequeñico que las tengo de soplillo. ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo eres, agapito? ¡Qué humor tienes! Ahí va, que me voy. Yo también. Te invito al cine. Pero si no hay cine en este pueblo, E.T. ¡Hijo! ¡Ay, para! ¡Joder! ¡Tira, ya me voy! ¿Pero qué te pasa, pues, E.T.? Que estoy solo en la Tierra. Pero, que no estás solo en la Tierra, somos muchos. Nadie me quiere. Pero que sí que te quiere mucha gente, E.T. Pero nadie se quiere aparear conmigo. Por favor, no oyes, E.T., no oyes. Es que no soporto ver llorar a un extraterrestre. Venga, hombre, anímate, por favor. Tira, vamos detrás del corral. Venga, pero rápido que tengo que ir a recoger el tractor, venga. Finalmente he conseguido aparearme. Lo que pasa es que ya no estoy en celo y ahora no hay manera de quitarme a Gapito de encima. ¡E.T.! ¡Que ya he ido a por el tractor! ¡Que tengo un ratito si quieres! ¡E.T.! ¡Venga, abre, que sé que estás ahí!